Vivimos los diálogos, ¿no? Así que fecha especial, bien especial, donde ya podamos recuperar nuestro ser humano entre los jugadores, ser la forma de entre amigos, entre familiares, podamos tener un mejor lazo de amistad, ¿no? En ese sentido, este gobierno municipal, para ser parte de alegrar a las personas, ha invertido recursos en esta fecha para darla, para hacer esta noche que hoy se prende, ¿no? Dar inicio a la fecha navideña. Y sinceramente, a todos los niños, tengan ustedes una, vamos a entrar a la Navidad para que puedan tener su regalo de parte de nuestro alcalde, Ignacio Murón Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la palabra del presidente del Consejo Municipal de Valle Grande. Hoy, sin duda, se hace el encendido de luces, esa luz que trae los teclados de los caballeros, también para participar las palabritas de aquí del padre Juan Carlos. Padre, buenas noches, te pase para el padre, por favor. Muy buenas noches a todos ustedes, también a las autoridades que están aquí presentes. Como decíamos, la Navidad siempre es una fecha nostálgica, pero también es una fecha llena de esperanza, más allá tal vez de los regalos, sino del propio encuentro de la familia. La Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador, es una festividad también religiosa, no nos olvidemos. Y como les decía hoy en la misa, Carlos, no siempre es los regalos, no siempre es la comida, sino también el de estar en familia, el de compartir tal vez lo poco o lo mucho que tengamos, pero lo hagamos siempre con ese sentimiento de amor, de perdón, de esperanza que nos trae el nacimiento del Hijo de Dios. Ese es el mensaje también para todos nuestras autoridades, de estar unidos, siempre en el respeto, de luchar siempre, de buscar mejores días para aquellos que necesitan, para aquellos que hoy los necesitan. Y que esta fiesta de la Navidad sea una
alegría para nuestro pueblo de Valle Grande, una bendición para todos, sobre todo para aquellos también que vuelven en estas fechas a nuestro pueblo a compartir en familia. Que el Dios de la vida que se hace uno de nosotros nazca en cada una de nuestras familias. Y respetando siempre el credo, la fe que cada uno de nosotros profesa, les invito a que todos recemos una oración que Jesús nos enseñe, que nos une a todos, como familia, como pueblo, y en esa noche también que van a encender las luces de nuestra plaza 26 de enero, dando inicio también en esta novena de la Navidad, para que sea un lugar, nuestra plaza de encuentro también de nuestros niños, de nuestras familias, y que celebremos todos juntos con esa fe, esa confianza, esa Navidad. Por eso digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos siempre del mal. Amén. Y este Dios que nace y se hace uno de nosotros, nos bendiga a todos, a todas nuestras familias, a nuestras autoridades, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Ahí las palabras de nuestro párroco de la provincia de Valle Grande, el padre Juan Carlos Urzagaste. Vamos ya a lo que estamos hablando. Una grabación, luego corriendo a estas páginas en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram. Bonita en la plaza principal. Y con esto le voy a hacer la palabra a nuestro alcalde, el comandante, que luego va a proceder a hacer el saludo oficial. Primero, alcalde, un aplauso de este público es para usted. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Yo también me gustó realmente estas fiestas que se aproximan en Navidad, que es el compartir los poquitos que nos tienen en familia, y para nosotros, nuestra familia, es nuestros hermanos vallegandinos, nuestra gente, nuestra comadreja, nuestros compañeros de aquí, y los que van a venir a visitarnos por sus familiares, también de distintas partes del país, de distintas partes del mundo. Bienvenidos siempre a Valle Grande con los brazos abiertos. Y aquí, esta plaza, el corazón de la ciudad de Jesús y de Valle Grande, realmente es el motivo del reencuentro familiar, del reencuentro de la unidad de todos los vallegrandinos. Por eso es que nosotros, este pequeño acto que estamos haciendo, que después también haremos algún presente chiquitito, quizá para nuestros niños, lo vamos a hacer esta noche. Realmente su gobierno municipal siempre comprometido con nuestro pueblo, buscando por encima de todas las cosas la unidad y pidiéndole a ese nuestro Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia para poder seguir luchando y poder hacer las cosas de lo mejor posible para toda nuestra población. Yo con estas palabras, una vez más decirle que Dios nos bendiga de todo corazón, que siempre bendiga cada hogar vallegrandino y que no falte el pan en cada una de las mesas. Dios bendiga siempre a mi querido Valle Grande y muchísimas gracias. Sí, le vamos a pedir por favor que me acompañe el padre Juan Carlos, me acompañe el presidente del Consejo Municipal. Nos van a seguir por favor al secretario municipal. Ahora sí, encendamos las cámaras, encendamos los celulares, porque entre todos vamos a hacer la cuenta regresiva. Se está yendo al lugar específico para hacer el sentido oficial de toda nuestra plaza principal. Y todos sin duda le vamos a brindar un fuerte aplauso
todos vamos a filmar, todos vamos a sacarnos las fotos, porque sin duda esperemos de que todo salga bien, que no haya un cablecito por ahí, que no haya un... Se encuentra en nuestra tienda, puedan bajarse por favor. Precisamente nuestra pelita está un poquito delicada porque tiene muchísimos años, tenemos que cuidarla y es por eso de que hemos hecho... Bueno, ahí está el sonido oficial por parte de nuestro alcalde, Diego Ganó. Ahí vamos con él. Manera aquí en Mayerenes se está procediendo el encendido de luces junto a los fuegos artificiales, una gran festividad muy importante. Mayerenes, un pueblo de fe, un pueblo que espera a los visitantes de estas vacaciones, un pueblo que la pasa la Navidad de manera especial, de manera espectacular. Aquí vemos a través de las imágenes que Juan Carlos está realizando lo que es el pesebre navideño prácticamente en el centro de la plaza. Hay lugares que están realmente encendidos, realmente bonitos. Y bueno, pasamos a hablar aquí con el alcalde municipal de aquí, nuestro Valle Grande. Honorable, ¿cómo le da? Muy buenas noches. Una fiesta importante, la Navidad, la cual nosotros estamos en un momento especial en el sentido de luces aquí en Valle Grande. Sobre todo queriendo cada año ir mejorando, ¿no? El año pasado lo hicimos bonito, creo que ahora hemos avanzado un poquito más. Y realmente para nuestros niños que vienen aquí, para nuestras poblaciones, como yo decía al principio, este es el reencuentro familiar, el reencuentro de esa gran familia de todos los vallandinos, yo creo con el perdón y sobre todo con la bendición de Dios para que todos podamos vivir en paz y trabajemos juntos por Valle Grande. Hay más de 300 personas aquí visitando, es una fecha importante, una fecha especial, las luces han encendido y bueno, es su deseo de parte suya para toda esa población que nos ve, que nos sigue. La unidad de los vallaraninos, es decir, trabajemos juntos todos para que todos vivan bien en nuestro querido Valle Grande. Es el deseo que más le pido a nuestro querido Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en este nacimiento, que nazca un nuevo Valle Grande, que nazca un Valle Grande de unidad, de despojar del partido político partidista y que busquemos la unidad de Valle Grande, primero la tierra, primero nuestro pueblo, de la gran familia Valle Grande. Muchísimas gracias, honorable, y bueno, a disfrutar de las luces esta noche. Y de igual manera estamos con el padre Juan Carlos, párroco de lo que es aquí el municipio. Padre, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Una importante fecha, una importante fiesta, de igual manera lo que es la Navidad, va llegando un pueblo de fe. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por esta noche. También saludamos a todos los que siguen tu página. Sí, la Navidad es eso, ¿no? Nos trae siempre alegría, mucha esperanza a todos y que realmente nuestro pueblo viva esta esperanza que necesitamos con tantos problemas que hoy tenemos que vivirlo, pero la Navidad es eso, una alegría, una esperanza para todos, para que Dios siempre les pone también muchas bendiciones. Amable padre, estamos con las palabras del padre Juan Carlos. Y bueno, dejamos con lo que es el audio ambiente. Se va a proceder a lo que es un acto principal. De igual manera, seguido de esto, donde vemos ahí en este momento el colocado del niñito que va a estar ahí en ese pesebre navideño colocado aquí en la plaza 26 de enero. Esperemos por favor la plaza, el centro, que quede todo verde en este frente, por favor. Todo esto, por favor. Démosle el paso, por favor, démosle el paso a correspondiente. Luego ya nos sacamos las fotos correspondientes, nos sacamos la selfie para el recuerdo. Un poquito más atrás, por favor.
Señoras y señores, sabemos que la Navidad se celebra en todo el mundo, pero de una manera muy particular se celebra en nuestro país, se celebra en diferentes zonas, se celebra en los barrios cruceños, se celebra en esta zona de Villa Serrano, por ejemplo. Ellos han durado cerca de 4 a 5 horas para poder llegar aquí a Valle Grande. Así que por favor, me voy a pedir por favor un fuerte aplauso a esta delegación de Villa Serrano que me acompaña el día de hoy. Un agradecimiento sincero al licenciado Mauricio Galarza, que es el alcalde de Villa Serrano, que cuando nos comunicamos con él dijo, claro que sí, allá va a estar nuestro valor del gobierno municipal, porque sabemos que es, sin embargo, una zona donde se vive de ninguna manera diferente. ¿De qué se trata este baile? Le voy a pedir por favor que venga aquí un poco, se pueda presentar, cuál es su nombre, bienvenido a Valle Grande, bienvenido a nombre de todas nuestras autoridades, de este pueblo hermoso, y explíquenos a ver, ¿de qué se trata esta presentación? Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, Valle Grande, gracias por la hospitalidad que nos han invitado desde el momento que hemos llegado. En este momento nuestro representante y alcalde de nuestra población no pudo estar presente por actividades laborales que está cumpliendo, pero no quiso quedar indiferente, por supuesto que estamos aquí después de un largo viaje. Hemos venido por nuestra Navidad, por la cultura que nos representa. Estamos a días de ya celebrarlo. Hemos venido aquí a invitarles a ustedes para que nos puedan visitar este 24, 25, 26 y 27 de diciembre, para que puedan llegar a nuestra población. Nos encontramos a 5 horas de Valle Grande y por supuesto, ¿no?, van a encontrar en nuestra provincia mucha cultura, mucho turismo, mucha gastronomía, deporte, y no se van a arrepentir de habernos visitado. Van a volverse con las ganas de volver a la Navidad 2024. Nuestra Navidad se trata de una adoración a nuestro niño Jesús. Es un villancico. En Serrano bailamos 3 días, en las mañanas los niños, en las tardes los jóvenes y las personas mayores, por supuesto que nadie se queda sentado, todos bailan, todos adoran a los niños, vamos de casa en casa adorando a los niñitos, cada familia arma su pesebre y por supuesto, ¿no?, invitarles nuevamente para que nos puedan visitar. Serrano les va a esperar con los brazos abiertos y como ya les dije y les vuelvo a repetir, van a volver con las ganas de volver en la Navidad 2024. Gracias. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso por favor antes de hacer esta presentación. Visitándome y tomando una ambrosía, ¿no? Entonces creo que hasta su esposa por acá también. Realmente muchísimas gracias, señora. Realmente un agradecimiento muy sincero y realmente de verdad muy agradecido en nombre de todo el pueblo Valle Grande. Pues aquí presente quiero este pequeño reconocimiento que me lo lleve allá para Villa Serrano. Gracias jóvenes por estar aquí. Yo he pasado una Navidad en Villa Serrano, así que la conozco muy bien con mi esposa y la estuvimos en Villa Serrano, así que muy bonito su carnaval de verdad y realmente felicidades. Y ahí bueno, mi saludo al pueblo Villa Serrano también y a ese mi amigo y mi hermano Lorenzo. Muchas gracias. Entonces, ya estamos listos para recibir a esta visita importante que tenemos el día de hoy desde Villa Serrano. Querido Javier, vamos con la música y el público, acompañando también con las palmas. Sí.
Thank you.
Juan Carlos, sígame, por favor, venga, sígame, mientras yo pase por acá un ratito. Venga, Juan Carlos, sígame. Vamos a hablar con la gente de Serrano que han venido aquí a nuestra población ballera. Mira, estamos con el coreógrafo, allá se encuentra. Bueno, vamos a hablar con él en este momento. ¿Qué tal, mi amigo de Serrano? Muy buenas noches, bienvenido a Valle Grande. Esta es una muestra de lo que se vive en Serrano. Sí, sí, les invitamos para que puedan visitarnos a Villa Serrano. No se van a arrepentir. Es la mejor Navidad de Bolivia. Ahí podemos ver en lo que es la Navidad de Serrano que se viene. ¿Cómo es la fiesta? Ya, a ver, coméntame. En Villa Serrano se baila 3 días la Navidad. Hasta el 24, 25, hasta el 27. Y tenemos el concierto navideño que es el 26 de diciembre. Y tenemos estos grupos ahí que nos van a visitar. Entonces, aprovechemos una invitación para la gente de aquí de Valle Grande. Está 5 horas todavía a Serrano. Sí, está menos. Son 3 horas y media, 4 horas así yendo con calma, ¿no? Y el camino está todo bien, así que les invitamos a que puedan visitarnos allá a Villa Serrano. No se van a arrepentir. Esta es una pequeña muestra, nomás. Sí, esta es una pequeña muestra. Nos hicieron la invitación y no podíamos fallar, quedar mal con Valle Grande. Sí. Muchísimas gracias y bienvenido a Valle Grande. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y acá vemos un poco el refrigerio que van a invitar a los niños esta noche, a los niños que han venido en este día importante que se está dando el encendido de luces, lo que es aquí en la Plaza 26 de Enero. Juan Carlos. Así es, mire, vaya sorpresa la que nos estamos llevando. Yo no creía que iba a estar aquí la delegación del ballet de Serrano. Serrano se caracteriza por tener la mejor Navidad año tras año, muy aparte de su baile que viene a ser los villancicos, que le dan un estilo, un toque muy especial. Ellos ahora nos transportan y últimamente, no sé si usted ha escuchado, a nivel nacional ya se viene escuchando bastante fuerte lo que viene a ser la Navidad serranense, ¿no? Sí, así es un evento importante que se realiza en esta fiesta, de lo cual aquí en Valle Grande estamos privilegiados porque esto es una muestra de lo que se vive allá. Usted de igual manera puede visitar Valle Grande, puede visitar Serrano, que está alrededor de 4 horas de aquí de Valle Grande, de ida por el camino de la ruta del Che por Pucará. De ahí está alrededor unas 2 horas más de Pucará y bueno, de esa manera llegan a Villa Serrano, un municipio de lo que es el departamento de Chuquisaca, donde en esta noche, donde se ha hecho el encendido de luces, tenemos una muestra de lo que es este festejo de la Navidad serranense. Así es, mire qué baile más típico, tradicional el que estamos viendo ahí por parte del ballet de Serrano. Y esto es un regalo que le está dando también el alcalde municipal de Serrano, también a su vez invitando a toda la población vallegrandina que pueda conocer estas culturas y tradiciones como es la Navidad serranense. Esto es un poco de lo que se vive allá en Serrano. Baile, tradiciones, cultura, sobre todo los tradicionales bailes de villancico. Por favor, vuestro atrás, señor con la Serrano que nos ha acompañado el día de hoy con ese propósito de ofrecer ese bienestar entre pueblos, porque la Navidad es universal, la Navidad se celebra en todo el mundo y por supuesto, nuestra forma hace reputar con los últimos hermanos. Conocer sus tradiciones, conocer su cultura, también es parte de la Navidad. Así que, muy bien, por favor, el aplauso a la Revolución de Villa Serrano. Muchas gracias. Vamos a cuidar de la banda de música, de la de ser infante, me puede acompañar también, por favor, con la banda. Muy lindo el baile tradicional que nos han traído aquí a Valle Grande. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Valle Grande. Mi nombre es Cali Fabiana García. Aquí les invito a pasar la linda Navidad que tenemos en Villa Serrano. Ahí falta, si no tiene pareja, ahí va a conseguir pareja. Por favor, les invito a participar en la linda Navidad que tiene Serrano. Estás ahí puesta con un traje de Serrano. Sí. Esto representa las montañas, los ríos y toda la cultura que tiene Villa Serrano. Villa Serrano, ¿a dónde se ubica?
estamos cerquita de aquí de Valle Grande. Villa se encuentra a 4 horas de Valle Grande. Es un camino largo, pero no se va a arrepentir si va de aquí. Por favor, les invito a ir. Son 3 días, 24, 25, 26 y 27. Los 3 días se bailan. El día 26 hay la serenata. Hay la verbena donde vienen en grupos. Listo. Les invito a pasar la linda Navidad a Villa Serrano. Ahí te echan la invitación, mis amigos y amigas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Aquí tenemos una muestra, aquí a los amigos que nos están visitando. Estamos siendo privilegiados de la muestra de la Navidad serranense aquí en Valle Grande. Bueno, vamos a visitar a Papá Noel, Juanpi, porque mire, hay muchos niños que se están yendo a sacar fotos. Es llamativo porque creo que Papá Noel es parte también del espíritu navideño, muy aparte del nacimiento, de recordar el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Escuchemos entonces el típico grito de Papá Noel en estas festividades. ¿Cómo dice Papá Noel ese grito? ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Ahí es el grito típico de Papá Noel en estas fechas importantes, de lo cual nosotros se lo estamos haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Prensa Digital, Juanpi aprueba. ¿Y qué mejor si Juan Carlos, antes de ir finalizando, preguntémosles a la gente qué tal le ha parecido todo esto en esta noche? Madrecita, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué le ha parecido esta encendido de luces aquí en Valle Grande? Ah, muy bonito, la verdad que me impresionó. ¿Usted vive aquí en Valle Grande? Sí, aquí en Valle Grande. Realmente muy bonito. Primera vez que veo esto, que está bien bonito. ¿Cuáles serían sus deseos para esta Navidad? Mi deseo que todo mundo esté unido en familia, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Aquí tenemos más personas, Juan Carlos. Acompáñeme, por favor. Vamos a hablar con las personas que se han dado cita en esta noche importante, donde se ha realizado el encendido de luces. ¿Qué tal, mi amigo? Buenas noches. No se me vayan, no se me vayan. Se me asusta por ahí. Aquí vamos a hablar con el caballero. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué le ha parecido este encendido de luces aquí en la plaza? Muy bonito, interesante, la verdad. Qué alegría que se esté realizando, ¿no?, estos eventos aquí en nuestra provincia, Valle Grande. La verdad, muy, muy hermoso, ¿no? Y adicional, ¿no? Se está adicionando tal vez también la invitación, ¿no?, a Serrano y su cultura, ¿no? Qué interesante, la verdad. ¿Cuáles serían sus deseos para estas Navidades? ¿Cómo digo, perdón? ¿Cuáles serían sus deseos para estas Navidades? Bueno, pues, que podamos pasarlo muy bonito en familia, principalmente, ¿no? Y podamos tener un bonito y próspero año nuevo. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. Y ahí están las palabras, Juan Carlos. Mire, más de, no, cuando estaba hablando con el alcalde, Juan Carlos, yo di una cifra de unas 300 personas, creo que son alrededor de unas 500. ¿O más? Yo creo que más, estamos superando más las 500. Hay bastantes niños, padres de familia que han venido con niños. Y la verdad es que está bastante lleno la plaza. Hay más de 500. Yo llego a superar arriba las 1000 personas, tranquilamente. Sí, sí, así es. Es realmente al bonito, alto, importante. Y bueno, ahí vemos a la señora que está, que ya ha recibido su niño, lo que es un pequeño presente de parte de lo que es la alcaldía municipal de aquí de Valle Grande, donde están entregando ahí los personeros de la alcaldía el pequeño presente, un pequeño refrigerio para cada uno de los niños que se han dado cita en esta noche aquí en la plaza 26 de enero. Realmente muy bonito todo, Juan. Sí, bonito, bonito. Hacer la invitación a la población que todavía aún está a tiempo, acomódese, cambia a los chicos y véngase para este lado porque lo va a pasar bonito. O sea, sacar fotos para el recuerdo, va a poder disfrutar igualmente, darse una vueltita en la plaza porque hay bastante gente y también los chicos pues van a ir aprendiendo un poquito lo que es el espíritu navideño. Correcto. Vámonos un poquito allá hacia el centro de lo que es el kiosco. De igual manera está decorado, Juan Carlos. Han puesto unos rosones bonitos. Miren lo que es nuestra pila tradicional aquí en la plaza. Está decorada en el centro un tipo arbolito de Navidad donde le rodean las luces tradicionales navideñas. Y eso lo hace muy bonito y atractivo para que la gente pueda disfrutar, pueda venir a sacarse fotos, pueda venir a lo que es compartir un momento grato en lo que es la plaza 26 de enero, donde decimos son más de 1000 personas que se han dado cita acá en esta noche y donde no solamente pueden ir a visitar lo que es el pesebre navideño, lo que es la pila que tenemos ahí, sino de igual manera el tradicional kiosco que está decorado con temas navideños.
donde usted de igual manera puede venir a sacarse fotitos. Hay luces por doquier acá, Juan Carlos. Sí, sí, está bastante luminoso la plaza, ¿no? Está bonito, la verdad es que yo voy a aprovechar, terminando la transmisión, voy a aprovechar a sacarme una foto por ahí, a disfrutar igualmente con los niños, porque uno a pesar de la edad igualmente, todavía aún le nace ese espíritu, ¿no? De Navidad y esperanza. El niño interior, como dijo el concejal José Cabrera por ahí, no sale siempre. No, sí, así es. Así que ya lo saben, aprovechen, están lo que es este encendido de luces navideñas aquí en la Plaza 26 de Enero. Realmente un bonito acto, nos visitaron gente de Serrano, el lugar donde se realiza una de las importantes y más curiosas navidades que se realiza. Bueno, usted lo puede disfrutar aquí en la Plaza 26 de Enero. No es necesario que se vaya de repente a otra ciudad. Aquí tenemos nuestro arreglo muy bonito. Mire, Juan Carlos, eso atractivo que vemos, un túnel con lo que es los números. Está el 2023. Estamos igual. Yo creo que ya vamos a entrar al 2024 y esto habría que cambiarlo, ¿no? Pero mire, bastante bonito para acercarse. Creo que sea Juan Pablo, ahí vamos a sacar la imagen, a ver, vamos a ver qué tal queda. A ver, me vengo por aquí. La gente puede cruzar aquí por este túnel. Hola, campeón, ¿qué te parece la Navidad? ¿Te gusta? Sí, es bien bonita. ¿Qué esperas recibir de regalo este año? Ropa. ¿Ropa? Sí. ¿No juguete? No. No, ropa, para estar ahí todo guapo. Sí. Eso, carácter. Y de esta manera es lo que la gente puede... Un gran trabajo, un agradecimiento a todos los directores, a todos los funcionarios del gobierno municipal que le han puesto más de su tiempo. Ese es un compromiso que tenemos con Valle Grande y por eso que nosotros siempre decimos, nosotros tenemos una hora de entrada que es a las 8, pero no sabemos a qué hora salimos. Claro. Salimos, ¿no? Entonces, realmente, muchísimas gracias, muy agradecido con todo el personal del gobierno municipal. Que Dios me los bendiga y realmente sigamos adelante. Quisiera ir a unas palabras, por favor, para esas personas que nos siguen y, bueno, un deseo de igual manera de parte suya. Sí, mi gran deseo es que el amor, la paz y la unidad de Valle Grande y del mundo. Muchísimas felicidades por estas lindas fiestas que se avecinan. Muchísimas gracias, ahí lo dejamos compartir a ellos realizando el recorrido aquí por lo que es la Plaza 26 de Enero. Y de esta manera, Juan Carlos, vamos cerrando y agradeciendo a toda esa gente que nos ha seguido por nuestras plataformas Prensa Digital, de igual manera por Juanpi Aprueba. Bueno, agradecer una vez más entonces a todos nuestros queridos seguidores. Gracias, la verdad, por seguirnos, nos motivan día a día para que nosotros...